lo largo del friso horizontal, que es la estampa, se despliega un abigarrado y extravagante grupo de personas que caminan hacia algún lugar incierto fuera del cuadro a la derecha, formando un cortejo grotesco de máscaras que celebran una velada carnavalesca. Todos los personajes se desplazan a la vez. Sus pasos amplios avanzan sucedidos en una suerte de cadencia musical, con cierta armonía, pues a pesar de ser muchos y de estar en movimiento, hay un orden que contradice las algaradas ruidosas del tiempo de carnaval. Los personajes del primer plano son los más definidos y los que portan los disfraces más característicos. El personaje enmascarado, que abre el cortejo por la izquierda, va tocado con un sombrero parecido a los que llevaban los Pierrot de la comedia del arte italiana. A su lado, una manola, reconocible por la basquiña y por la mantilla con que se toca. Lleva del brazo a un hombre vestido de payaso, aludiendo a la popularidad de los personajes del circo que actuaban ocultos en sus máscaras risueñas. Tocado con un enorme capirote y una inmensa gorguera, sobre la que destacan una nariz y unas orejas exageradas. Sigue la iconografía tradicional del clown, también procedente de la comedia del arte. Continúan dos personajes masculinos que podrían ser cualquiera de los que pueblan las novelas de Pío Baroja, habituales en los barrios bajos de Madrid. Uno de ellos lleva una gorra que oculta su rostro y el típico pañuelo al cuello del chulo madrileño, mientras introduce su mano en el bolsillo del hombre que le precede. Junto con este último personaje que le acompaña y que se nos muestra de frente, casi desafiante, constituyen dos tipos de aspecto atrabiliario poco fiable. Un personaje vestido de burgués, con alto sombrero de copa y mirada aviesa, no sonríe con aire de burla. Delante, una mujer travestida de chulapo, con chaquetilla corta y gorra de cuadros, parece avanzar cómoda y segura en su papel. Un hombre con antifaz y amplia sonrisa destaca iluminado entre las sombras. A continuación, avanza en el cortejo un grueso personaje con una de las máscaras más populares, la de pico de pájaro, habitual en los carnavales de Venecia, y cuya procedencia estaba en las máscaras de largo pico que se ponían los médicos que atendían las epidemias de peste en la Edad Media, para evitar acercarse a los enfermos y contagiarse con su aliento. Por detrás de este personaje aparecen otros dos, hundidos en el negro de sus atuendos. El más siniestro representa la muerte, con máscara de calavera, una capa con capucha y lo que parece ser una guadaña. El que queda detrás viste una destartalada casaca con entorchados y un sombrero que lo identifican con un remedo de Napoleón de rostro grotesco. Errando la comitiva, va una destrozona, seguramente un hombre también travestido que representa a ese personaje de ropas astrosas y pañoleta anudada en la cabeza, que blande su escoba en misericordia contra quien se acerque. Emergiendo de las sombras del segundo plano a la izquierda, un personaje vestido con una casaca y un capirote bordado, como un condenado de la Inquisición, agita y eleva sus brazos, destacando del grupo. Contrapunto en esta procesión ordenada y silenciosa. Fantasmagóricos surgen a su lado varios rostros apenas perfilados, de rostros afilados y ojos hundidos y huecos, que avanzan arrastrados por la turba que es este enmascarado cortejo. Ricardo Baroja ha planteado la escena como le gusta hacerlo a menudo, con ese horror vacui que llena los espacios invadidos por las figuras, sin que, y este es el caso, podamos deducir el lugar donde se encuentran ni a dónde se dirigen,
un pueblo, una ciudad, las afueras de un barrio, un camino. En otro de sus grabados, Carnaval de Madrid, de características similares, muestra un desfile de figuras de carnaval divididas en varios grupos, con personajes de aspecto casi igual a los del grabado que analizamos. Esta vez, sí dejando ver el espacio en que se desarrolla, un descampado con unos árboles al fondo. En primer término, a la izquierda, una destrozona. Ricardo Baroja Bessi nació en las minas de Río Tinto, Huelva, el 12 de enero de 1871. Hijo de Serafín Baroja, ingeniero de minas, y Carmen Nessi, tuvo cuatro hermanos, Darío, César, Pío y Carmen. Creció en un ambiente familiar muy culto, que desarrolló en él un espíritu inquieto por conocer y le llevó a experimentar con el arte, el dibujo, la literatura, la música, la pintura o el grabado. Quiso estudiar en la Escuela de Minas y se matriculó en algunas academias de Madrid, a la vez que comenzó las primeras clases de dibujo. Abandonados los estudios de ingeniería, al tener síntomas de tuberculosis, se dedicó a escribir artículos en revistas de arte y a pintar. En 1894 ingresó en el cuerpo de archiveros, bibliotecarios y anticuarios con el título de ayudante de tercer grado, aunque nunca permaneció mucho tiempo en él, pues pidió excedencias periódicamente hasta que lo abandonó en 1902. Años antes, la familia había decidido fijar su residencia en Madrid, donde los hijos podrían tener acceso a la universidad. Residieron en un caserón en la calle de la Misericordia, propiedad de una tía de su madre, que regentaba la panadería Viena Capellanes. Residirían en aquella casa hasta 1902, año en que se trasladaron a la calle Mendizábal, en el barrio de Argüelles. De su primer contacto con Madrid, precisamente deja don Pío este evocador testimonio en sus memorias. Ricardo y yo fuimos a un colegio próximo a nuestra casa. Los chiquillos de aquella escuela le habían puesto un mote al maestro. Le llamaban el Boca Abierta, porque tenía aire de tonto. En Madrid no teníamos parientes, únicamente una tía, que estaba casada con un señor que tenía una panadería y que fabricaba bollos y dulces. Esto era para nosotros cosa seria. La Tahona y la Bollería estaban en la Plaza de las Descalzas, esquina a la calle de Capellanes. Al cabo de algún tiempo, cambiamos de casa y nos fuimos a vivir a la calle del Espíritu Santo. Desde la llegada a la capital, su interés por el grabado se hizo más vivo, probablemente porque conoció la obra de los grandes maestros, sobre todo Goya, participando con sus obras en las exposiciones nacionales desde 1901. Colaboró con algunas revistas como ilustrador y frecuentó las tertulias de los cafés de Madrid. Deja recuerdos en estos años de las excursiones con su hermano Pío por los pueblos y sierras de Castilla, viajes que le ponen en contacto con lo más genuino de los pueblos por donde pasan: posadas, arrieros, mozas de mesón, casas destartaladas, carretas, bailes, romanzas, campos yermos, etc. Toda una miscelánea de motivos que fue creando el personal mundo de sus grabados. En 1910, junto a un grupo de amigos grabadores, fundó la Sociedad de Grabadores Españoles, con sede en la Calcografía Nacional. En 1919 se casó con Carmen Monet y se instalaron en la finca La Ventosilla de Aranda de Duero. De ideas republicanas, luchó para que se produjera un cambio de régimen, participando en varios mítines. A la vuelta de uno de ellos, en 1931, sufrió un accidente de automóvil en el que perdió un ojo. A partir de entonces, debió abandonar el grabado y se dedicó a la literatura y a escribir artículos en periódicos madrileños,
ganando el Premio Nacional de Literatura en 1935, con su novela La Nao Capitana. Durante la Guerra Civil, una bomba destruye la casa de la calle Mendizábal, que hace desaparecer gran parte de su obra gráfica y literaria, instalándose en el caserío de Itzea, junto a su mujer, su hermana y los hijos de esta. Deprimido y arruinado, se centra en la pintura para sobrevivir y hasta su muerte vuelven a su obra los cafés, las posadas, las ventas, los arrieros, los trabajadores pobres de la ciudad, todo el mundo que grabó en negro, quedaba ahora traducido en colores sobre los lienzos. En los últimos años de su vida quedó casi ciego, aunque no dejara de pintar. Falleció en Itzea el 19 de diciembre de 1953 y fue enterrado en Vera de Bidasoa, dejando un ingente legado como pintor, grabador, literato, articulista, constructor de maquetas de barcos, viajero y hasta inventor de algún artefacto. Aunque sin duda fueron sus grabados los que más le identificaron y definieron. En la primera casa familiar de la calle Misericordia de Madrid fue donde Ricardo comenzó a grabar. Seguramente comenzaría experimentando con la punta seca sobre cobre, por ser la forma más sencilla de grabar. Poco después comenzaría a hacer aguafuertes, que le convirtieron en uno de los más importantes aguafortistas, digno sucesor de Goya, que fue su referente. A través del grabado, Ricardo descubrió que la España que observaba era un lugar carente de color y tenía en el claroscuro, en el aguatinta, en el rayado, el medio idóneo para ser retratada. Su primer taller lo tuvo en la buhardilla de aquella casa de la calle Misericordia, donde colocó un tórculo pequeño junto a buriles, cubetas y planchas de cobre, que compraba en una tienda propiedad de Raúl Pinot situada en la calle Atocha. En su producción se pueden establecer dos etapas: 1898 a 1912, en la que realiza una obra ingente y de reconocimiento como grabador; 1927 a 1931, año en el que abandona definitivamente el grabado tras sufrir el accidente. Ya en 1900 comenzaba a dominar este arte, lo que queda de manifiesto en su prodigioso grabado Asfaltadores en la Puerta del Sol, en el que muestra una gran perfección técnica. Pero fue en la casa de la calle Mendizábal donde hizo grandes progresos en sus experimentos con el mordido de las planchas. De entonces es el conocido ex libris que hace de su hermano Pío, un pequeño grabado en el que lo muestra de perfil y donde aparece ya utilizando su monograma como firma. En cuanto a esta, si bien en Máscaras hemos visto que firma con la inicial de su nombre y el desarrollo del apellido, propio de las primeras obras, no fue la única manera de hacerlo, y pronto comenzó a utilizar la R del nombre al revés, de espaldas al apellido completo. Pero esta firma se fue reduciendo hasta llegar al monograma donde, enmarcadas en un cuadrito, dibujó las iniciales RB unidas. Cuando tenía que dedicar un grabado, aunque llevara el monograma grabado, lo firmaba de puño y letra en la parte blanca inferior, con la R sola y el Baroja desarrollado, del que partía una línea que se alargaba inclinada hacia la izquierda, lo que es evidente en esta estampa. En una carta dirigida a Luis Bello, publicada en la revista Europa en 1910, describía así su forma de trabajar: "Yo, amigo Bello, a veces, las más, me pongo a rayar una plancha de cobre, sin previo boceto, quizás sin la menor sospecha de lo que voy a hacer. Empiezo tímido, cohibido, ante la enorme superficie del metal, limpia y brillante,
Los rasgos son mezquinos, inexpresivos, sin trabajo durante un rato. He aquí echada a perder una magnífica plancha de cobre que me ha costado tantas pesetas. Entonces, medio rabioso, medio esperanzado, me decido a rayar con desenvoltura. Lo que al principio fue una indicación de paisaje, se convierte en una pared medio resquebrajada y carcomida. Tal figura perfilada y pulida se hunde a fuerza de borrones en el ramaje negro de un árbol, en el hueco de una puerta. La asesina punta de acero la sumerge en las negruras profundas de un detalle oscuro de una sombra. En 1944, recordaba, yo me lo hacía todo, pulimentar las planchas, encerarlas, ahumarlas y dibujarlas. En la mayor parte de sus grabados apenas encontramos espacios vacíos. Todo queda sumido en sombras que difuminan los contornos. A veces rayaba directamente el cobre sin hacer bocetos, pero lo habitual es que hiciera dibujos previamente. A medida que hacía sucesivos estados, iba reduciendo el espacio donde al principio se distinguían las figuras en este. Después, iba ocultando el fondo con negros tupidos. En la estampa Máscaras hay un extraordinario manejo de la luz que hace destacar a algunas figuras, en especial la del personaje del antifaz a la derecha y la muchacha vestida de chulapo sobre la que hay un interesante juego de contrastes. Tiene este tratamiento de la luz algo de aterciopelado, como difuminado, que suaviza la inquietud de la escena, algo que podríamos calificar de pictórico. Para conseguir este efecto, los grabadores, también Ricardo, se sirvieron de algunos recursos como extender con la tarlatana, tela de algodón que se pasaba sobre la plancha, una ligera capa de tinta en algunas partes de la lámina durante el proceso final, lo que permitía obtener veladuras y medios tonos que acentuaban las calidades pictóricas. Y Ricardo Baroja dominaba esta técnica del entrapado y las veladuras. A veces utilizaba el color y lo hacía con aguadas sobre la superficie de la estampa tras salir del tórculo. Carmen Baroja nos contaba en sus memorias. Recuerdo el estudio oliendo a cera derretida, a barnices, a guarrás y a betún de Judea. Ricardo, tras el transparente del banco de la ventana, rayando sus planchas o inclinado sobre la cubeta, respirando las horribles emanaciones de ácido. En el bombardeo de la casa de la calle Misericordia se perdieron muchas de las planchas, de las que hoy quedan pocas, pues sabemos que una vez grabadas se desentendía de ellas, porque a Ricardo lo que le interesaba era el proceso de creación. De cada plancha hacía tiradas muy cortas. De esta estampa que analizamos solo hizo 15 ejemplares, y la mayoría de las veces las regalaba, pues él no trabajaba más que para divertirse, no grababa para vender estampas. La Calcografía Nacional guarda las planchas de las 19 obras por las que en 1908 recibió la medalla de primera clase en la Exposición Nacional de Bellas Artes. El Museo de Bellas Artes de Córdoba posee una magnífica colección, procedente de las pruebas que Ricardo regaló a su amigo Julio Romero de Torres. Actualmente, Andrés Trapiello es un destacado conocedor y coleccionista de su obra. El término carnaval se utilizó desde el siglo XVI para definir el tiempo y los festejos propios de los días anteriores a la cuaresma. Covarrubias lo define así. También llamamos carnal al tiempo del año en que se come carne respecto a la cuaresma, y los días cercanos a ella llamamos carnaval. En el libro del Buen Amor, Don Carnal es la figura alegórica que se enfrenta a Doña Cuaresma. En el combate entre ambos, el arcipreste de Ita cierra los festejos con la derrota de las huestes de Don Carnal.
Acerca de la etimología de la palabra carnaval, hay quien la hace derivar de los vocablos italianos carne vale, es decir, carne a Dios, o de carne levamen, alzamiento de las carnes. En cuanto a su origen, podrá estar en las fiestas celebradas en Roma en honor al dios Baco, en las que había un ambiente de desenfreno y los participantes llevaban máscaras. El carnaval lleva implícito el disfraz, que no es sino una inversión. Con él se cambia de aspecto, de sexo, de condición social, de comportamiento. Los participantes aparentan ser algo distinto de lo que son, y con ello es posible parodiar a reyes, nobles, obispos, autoridades municipales, a maridos burlados, etc. En definitiva, se trata de una confusión de la organización social durante los días de celebración de los carnavales, una transmutación pasajera. Durante mucho tiempo, esta ocultación permitió la chanza, el abuso y que las manifestaciones festivas llegaran a ser agresivas tanto física como verbalmente, haciendo bromas pesadas a los participantes. Se tiraba a quien pasaba harina, barro, ceniza, aguas sucias, etc. O provocando riñas entre ellos, emitiendo insultos o desvelando comprometedores aspectos de la vida privada. Uno de los personajes con el disfraz más esperpéntico era la destrozona, a la que hemos visto en la comitiva de la estampa. Las destrozonas eran como espectros, burdas y escandalosas, y llevaban atributos inseparables como escobas, pañoletas, paraguas y caretas animalescas. Sin duda, fue José Gutiérrez Solana el que mejor las retrató en sus escenas de carnaval. Una destrozona no era una mujer, era un hombre vestido con harapos femeninos. Solían emborracharse y acudían siempre al entierro de la sardina. Ramón Gómez de la Serna las describe, no sin cierta ternura. Yo diría que las destrozonas son las únicas máscaras que alegran el carnaval. Son los espíritus risueños, grotescos y enloquecidos, que como llamas de alcohol vivas y encendidas alumbran la fiesta. Los excesos de las celebraciones provocaron la prohibición del carnaval en distintos momentos. En el siglo XVIII, el espíritu de los ilustrados criticó esta costumbre bárbara y desmedida, y si bien Carlos III no llegó a suprimirlos, sí que estableció restricciones a sus manifestaciones, y en Madrid se redujeron a los bailes de máscaras en el Teatro del Príncipe y en el Coliseo de los Caños del Peral. En el Museo de Historia de Madrid se conserva una estampa de Luis Paret, Baile de Máscaras, en la que se representa este baile en el Teatro del Príncipe. En el primer plano se ven parejas disfrazadas en el patio de butacas. En los palcos, muchos asistentes llevan máscaras. Con la llegada de José Bonaparte, los carnavales volverán a salir a la calle, recuperando sus tradiciones. Los artistas nos han dejado bien documentadas estas fiestas del desahogo y desenfreno a lo largo de la historia. Goya, en Los Caprichos y en El Entierro de la Sardina, recoge el sentido crítico y el ambiente festivo de los carnavales. José Gutiérrez Solana hizo un extenso repertorio de máscaras que le convirtieron en el cronista del carnaval. El final de esta fiesta era y sigue siendo el martes de carnaval, el día anterior al miércoles de ceniza, en el que se entierra a la sardina y comienza el tiempo de cuaresma. En 1892, la revista Blanco y Negro publicaba un artículo en el que se describía un desfile de carnaval dirigiéndose al entierro de la sardina, que bien podría ser el lugar hacia el que se dirigen los personajes de la estampa de Ricardo Baroja que hemos analizado. A eso de las 3 de la tarde, un inmenso gentío llenaba los comienzos de la calle Mayor, y en medio de la espantosa algarabía, unos hombres a pie, otros en burros y algunos vestidos de máscaras adelantaban en dirección a la calle de Toledo, mostrando en unos palos que en lo alto llevaban grandes sartas de cosquillas, pedazos de salchichón y enjutos bacalaos. Y eran como la señal de que el objeto de la fiesta, antes que el del entierro, era el de la agradable merienda
y a confirmar venían estas razones los repetidos tragos que los acompañantes y demás albaceas se metían entre pecho y espalda sin cuidarse gran cosa de la gente que les veía alzar escandalosamente el codo. ABC, 28 de febrero de 1892. Ricardo Baroja decía que el grabado es un arte puramente literario, y es que en cada escena que dibuja, en las planchas, se puede leer una novela, un cuento, una crónica social, una crítica. Sale a la calle en busca de la inspiración para escribirlos. El lugar que pasea y le emociona es Madrid, ese Madrid del 98, que escribe su hermano y él graba, casi siempre con ojos de noctámbulo. Frecuenta los cafés, las verbenas, el carnaval y sobre todo los barrios pobres, crepusculares y mudos en su pobreza. Ricardo Baroja es el flaneur de la miseria madrileña, los mendigos errantes, las chabolas destartaladas, las tabernas inmundas, la niebla espesa como el humo de las chimeneas humildes, el invierno helado, las mujeres ocultas en pardos mantones, los carboneros, los traperos de la busca. A veces los saca de la oquedad de las sombras y los lleva al baile, a la verbena, al carnaval, a la zarzuela o a la Puerta del Sol. Es el Madrid de las novelas de su hermano Pío, de la trilogía La lucha por la vida, para los que grabó algunas ilustraciones. Toda la soledad de la miseria queda atrapada en el fondo oscuro de sus estampas. Solo la humildad y el respeto con que las trabajó el artista consiguieron otorgar dignidad a ese mundo en sombras. Tanto Ricardo como Pío gustaban de la soledad. Sus personajes, grabados o escritos, se mueven en espacios reducidos, aislados, ensimismados, envueltos en sus bufandas y abrigos. Así es el retrato que Ricardo hizo de su hermano, vestido con un gabán largo, sombrero de ala corta, caminando encorvado como ocultándose, con las manos a la espalda. Es un personaje más de los que vagan sin rumbo en los grabados. Cuando las figuras adquieren movimiento, es porque o van en grupo, como en las escenas de carnaval o baile, o trabajan, como el caso de los asfaltadores en la Puerta del Sol, o trasladan sus carros de trapos de un lado a otro de una ciudad dura y hostil para ellos.